Le damos la bienvenida a nuestro noticiero Acontecer Granadino. Aquí le contamos los principales hechos del municipio, cuna del cooperativismo colombiano. Vamos con los titulares. Administración Municipal realizará rendición pública de cuentas el 17 de diciembre. El vicepresidente Germán Vargas Lleras hizo entrega de 40 viviendas gratuitas en Granada. En Santa Ana se construirán 20 viviendas de interés social. Vicepresidente habló de los avances en vía Granada-San Carlos. Administración Municipal trabaja en la segunda fase de la Plaza de Ferias. Emilio Duque, condecorado con la medalla al mérito Padre Clemente Giraldo. A su comunal, celebró la Navidad con sus dignatarios y delegados. Coingra realizó campaña de ahorro con sus asociados. Les traemos los libros recomendados de la Biblioteca Pública Jesús María Yepes. Activa participación de los granadinos en la Maratón de Aeróbicos. Llegaron a su fin los torneos municipales en sus diferentes disciplinas. El Club de Fútbol de la Fundación Social Co Granada realizó un carrusel deportivo. Aquí comienza su noticiero local Acontecer Granadino, la noticia con sentido social. Le seguimos contando lo que a usted le interesa saber sobre nuestro municipio. El próximo 17 de diciembre la Administración Municipal hará rendición pública de cuentas. Invitamos a toda la comunidad para que participe de ese ejercicio. El próximo 17, sábado 17 de diciembre, a las 10 de la mañana, haremos la rendición pública de cuentas que por ley nos corresponde hacer a toda la comunidad granadina. Todos cordialmente invitados, va a ser una rendición de cuentas muy ágil a las 10 de la mañana, de solo una hora. A las 11 de la mañana tendremos una sorpresa para todos los granadinos, para toda la comunidad campesina, para los niños, es para todo público. Un regalo que nos van a hacer a las 11 de la mañana, entonces también cordialmente invitados, y ahí mismo haremos el lanzamiento de la Navidad Comunitaria con la parroquia que va a liderar este año ese proceso en las diferentes veredas del municipio. Cuarenta familias granadinas recibieron por adelantado su regalo de Navidad. El vicepresidente Germán Vargas Lleras les hizo entrega de las viviendas gratuitas. 40 viviendas distribuidas en dos torres de 20 apartamentos cada una, entregó este 6 de diciembre en Granada el vicepresidente de la República, al igual número de familias luego de la inversión cercana a los 2.100 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional, el Ministerio de Vivienda, la Gobernación de Antioquia, Viva y la Administración Municipal. Estamos muy contentos de que puedan recibir hoy sus escrituras, que los acredita como los nuevos propietarios de este bello conjunto. No fue pocos los recursos que se invirtieron. Tengo registrado que la Nación puso 1.765 millones de pesos a través del Ministerio de la Vivienda. También agradecerle al municipio su compromiso, siempre lo hago. Cada solución de vivienda tiene 45 metros cuadrados, enchape en el piso, enchape en las zonas húmedas del baño y el mesón de cocina, tiene las tres puertas internas y la puerta principal. Yo estoy seguro que muchísimas de estas familias están felices por tener ya su casita, comenzar a amoblarla, a pasarse, porque ya con esta visita y entrega oficial, ya ellos tienen la posibilidad de dotarla y ponerse a disfrutarla, que es lo importante. Y hoy 40 más. Con esto terminamos y las 20 que ya habíamos entregado, todo el compromiso que habíamos hecho con el municipio de Granada. Algunas de las familias, tras varios intentos por acceder a los subsidios de vivienda del Gobierno Nacional sin que la suerte les sonriera, reciben ahora su vivienda propia con alegría y gratitud. Uy, eso fue una alegría muy inmensa. Yo llevaba 9 años esperando, 9 años esperando y me presenté en 3 convocatorias y ya esta fue la vencida. Gracias a Dios. Bueno, primero nos postulamos, pues nosotros salimos por la Red Unidos.
y luego nos llamaron, nos dijeron que habíamos salido pues beneficiarios de las viviendas y muy contentos, muy felices. Espectacular, está bien terminadita, está muy buena, muy comodita. Ay, muy bonito, yo decía, ay, eso es para mí, ¿eh? Qué felicidad. Muy, muy bien sostenido el apartamento, muy bonitos. Pues yo le quiero agradecer primero que todo al vicepresidente, a Vargas Lleras, porque hace algunos años vino acá y prometió 60 viviendas y cumplió. Y también agradecer a Viva Antioquia, a la alcaldía municipal, que gracias a ellos fue que se dio todo esto, gracias a Dios, 40 familias felices. Muchas gracias, porque es un sueño muy lindo que se hizo hoy realidad. Una alegría, es que uno tantos años pagando arriendo y ya casi uno que ya casi 10 años que llevo acá y todo esto, toda la vida pagando arriendo y 10 años acá pagando arriendo y muy contento para que. El proceso de la selección de los beneficiarios es a través del Ministerio de Vivienda y la Prosperidad Social. Ellos emiten una resolución con un listado potencial de las familias que se puedan postular. Las familias que no tengan ningún tipo de propiedad, no hayan recibido ningún subsidio y sean obviamente desplazadas. Y hay un porcentaje poblacional que pertenecen a la Red Unidos. La empresa de vivienda de Antioquia, Viva, además de encargarse de la construcción de las viviendas y el proceso de escrituración, hizo el acompañamiento social a las familias beneficiadas. Les hicimos a todas las familias una serie de capacitaciones donde les enseñamos cómo vivir en comunidad, cuáles son las reglas básicas para vivir en una propiedad horizontal y más que todo como el acompañamiento para el cambio que se realizó para muchas familias de una manera muy peculiar, porque son gente que viene de estratos más bajos del campo y familias desplazadas que se van a ubicar ya en un casco urbano y van a aprender a convivir con familias a los lados y con unas normas de convivencia que tratamos de inculcarles a todos. Próximamente se realizará la Asamblea General de Propietarios para elegir el administrador y el Consejo de Administración, que se van a encargar del funcionamiento y la convivencia dentro de la propiedad. En el corregimiento de Santana se construirán 20 viviendas de interés social. La Administración Municipal presentó al Gobierno Nacional un nuevo proyecto de vivienda que presenta importantes avances. Esta vez los beneficiados serán habitantes del corregimiento de Santana. Es para 20 viviendas, va muy avanzado y él tiene pues el compromiso de hacer esas 20. De hecho, lo manifestó en sus palabras que le parece muy pequeñito para solo 20 viviendas. El nuevo proyecto no permite sino la construcción de 20 unidades. Necesitamos tierra y eso depende mucho también de las autoridades locales. El vicepresidente Germán Vargas Lleras habló de la posibilidad de una tercera base de viviendas de interés social para Granada, siempre y cuando el municipio cuente con predios para su construcción. Tenemos ya en este momento 73 nuevos proyectos en evaluación para seguir avanzando en construir esta belleza de edificios y poder superar muy pronto el déficit en Antioquia. Ya nosotros aquí con el Consejo Municipal, que está haciendo un gran esfuerzo, vamos a adquirir unos lotes que sean hábiles para poder construir este tipo de viviendas, que sean propiedad del municipio, porque la primera exigencia es que el municipio tenga el lote para poder construir estas viviendas. Otra de las posibilidades que tienen los granadinos para acceder a vivienda es el programa Mi Casa Ya, en el que el municipio pone a disposición el lote. Los beneficiarios hacen un aporte de alrededor de 180 mil pesos mensuales, que es como un arriendo, y el gobierno nacional hace otro aporte. El vicepresidente habló también de la pavimentación de la vía Granada-San Carlos. En su visita a Granada, el vicepresidente de la República habló acerca de otros proyectos de gran importancia para el desarrollo de Granada y la región, como es el caso de la vía Granada-San Carlos. Primero necesitamos que termine la ejecución de este contrato, que costó, si mal no recuerdo, 32 mil millones. Quedó haciendo falta un pedacito, pero también ya estamos buscando cómo...
Con el contrato que está en ejecución, se estima que se pavimentarán alrededor de 11 kilómetros, es decir, que se llegará hasta Calderas, quedando entre 14 y 15 kilómetros por pavimentar. En el recurso inicial, que es lo que se viene ejecutando al día de hoy, no se habían estimado unas obras de puntos críticos, de puentes y obras de drenaje, que esto posibilitó bajarle recurso en kilómetro, y que lo que nosotros queremos, que en el próximo contrato ya esto no sea una falencia, sino que permitamos tener la pavimentación total. Vargas Llera se comprometió en hacer todo lo posible para conseguir los recursos que se pavimente la totalidad de la vía que comunica estas dos localidades. Va a hacer todo el esfuerzo porque él es consciente que existe ese compromiso desde Presidencia de la República, y yo tengo la fe de que el año entrante, como lo manifestó él en su nota, una vez finalice la ejecución de estos primeros 31 mil millones de pesos, nos hagan la adición o nos hagan un nuevo proyecto para los 14 kilómetros que van a quedar faltando. Él públicamente lo dijo, va a articular esfuerzos para poder adjudicar otro contrato y poder terminar este sueño de tantos años de los sancarlitanos y de la comunidad de Granada. Mientras tanto, el alcalde de Granada con su homóloga de San Carlos continúan sus gestiones ante el gobierno nacional y departamental para conseguir los recursos faltantes. Con la idea de trasladar definitivamente la feria de ganado al parque principal, la administración municipal trabaja en la segunda fase de la plaza de ferias. La administración municipal viene trabajando desde el 2 de noviembre en la construcción de la segunda fase de la plaza de ferias. Desde el día de hoy estamos iniciando la construcción de un corral provisional. En este corral provisional pues va a tener toda la infraestructura que debe tener, pues una terraza. Vemos que el terreno tiene sus características de humedad, todo esto. Es necesario adecuarlo. Vamos a construir una terraza más, pero le vamos a construir unos filtros. Vamos a recoger las aguas que tenemos ahí alrededor, y sobre esto vamos a hacer un lleno estructural. Este lleno estructural va a ser acondicionado con material allá de la parte alta, al lado de la estación de gasolina. Con esta segunda etapa de la plaza de ferias, se espera que el espacio quede con capacidad para almacenar la cantidad de bovinos que se viene comercializando en el municipio y dejar el parque principal para el disfrute de los granadinos. En este corral, pues estamos calculando que nos va a caer todo el ganado que ya se comercializa en el parque principal, porque el fin de todo es darle el espacio libre a la comunidad en el parque central, ya trasladando todo puesto de esta feria de ganado para este sitio. Esta obra va a ser relativamente rápida. En un mes ya tenemos adecuado el corral, ya trasladamos pues toda la feria para acá. En el transcurso de un mes se espera quede adecuado el corral que permita trasladar definitivamente esta actividad del parque principal. Don Emilio Duque recibió la medalla al mérito Padre Clemente Giraldo en la categoría personal por su labor social a favor de las personas más necesitadas. Después de que el pasado 27 de noviembre el Consejo Municipal otorgara la medalla mérito Padre Clemente Giraldo a la Corporación Amigos por Santa Ana en la categoría institucional, el sábado 3 de diciembre en la categoría de persona se entregó este reconocimiento a Don Emilio Duque, líder granadino que se ha destacado por apoyar diversas causas sociales en el municipio. El Honorable Consejo Municipal en pleno y por unanimidad acordó asignarle la mencionada condecoración al señor Pablo Emilio Duque Ocampo. Thank you.
en el caso particular, ahora liderando esta administración municipal, muchas enseñanzas que usted nos deja, don Emilio, y que permítame tomarlas para hacer una buena gestión dentro de esta administración, ponerlo a usted como ejemplo para todos los granadinos, para todo Antioquia y todo Colombia. Y con personas como usted, don Emilio, estoy seguro, vamos a construir una Granada unida y en paz. De verdad, don Emilio, que usted sí que ha cumplido con esa solidaridad. Estas palabras de la solidaridad se hacen vida en usted. Y por eso pienso que no me equivoqué al identificarlo con esa palabra, la palabra solidaridad. Ya Edwin, el presidente del Consejo de los, cuando hacía la descripción de todo lo que ha transcurrido a lo largo de su vida, pues yo me puse contento y dije, ve, acerté. Acerté en la palabra porque se hablaba precisamente de eso. Y mire que sin ponernos de acuerdo, pues llegamos al punto céntrico. Así, Emilio, que de verdad que esto es poquito. Usted mucho más que esto. Así que felicitaciones. Muchas gracias por todo lo que ha hecho por Granada y por tantas comunidades. A doña Leticia, a todos sus hijos que lo han acompañado en esta tarea. Para ellos también el agradecimiento. Que el Señor los bendiga. Te bendiga y los bendiga a todos. Felicitaciones. Don Emilio, en nombre de la Junta Directiva de Granada Siempre Nuestra, la cual pues me honro en presidir, aquí están pues varios de los compañeros. Primero queremos felicitarlo, porque hoy creo que no es más que un reconocimiento de toda una vida de servicio por Granada. Y sé que en una de las organizaciones donde ha podido también dejar una huella imborrable es en Granada Siempre Nuestra, junto con, bueno, ellos ya lo decían ahorita, los mosqueteros, amigos, compañeros de lucha, en fin, hayan hecho un trabajo invaluable para el municipio de Granada. Hablar de Emilio, para venir a Emilio necesitaría muchos libros, porque es un hombre supremamente polifacético. O sea, por mucho que uno diga, puede quedarse corto. Cuando don Fernando Gómez hizo la propuesta de que usted era una persona que tenía más que merecida esta medalla al mérito, padre Clemente Giraldo, inmediatamente el Consejo en pleno lo rodeó y lo apoyamos porque vimos que era la persona más idónea y adecuada para recibirlo. Y en ese sentido también agradecerle a don Fernando porque se empoderó y lideró para que este homenaje fuera lo más hermoso posible, como usted se lo merece, don Emilio. Sorprendido con este homenaje, don Emilio agradeció al Consejo Municipal por esta distinción y en medio de sus palabras recordó con amigos e instituciones presentes algunas anécdotas de su vida. ¡Qué sorpresa! Les cuento que valió la pena no haberme quitado la corbata. Llega Horacio, mi amigo Horacio, me dice esta semana, Emilio, se le va a hacer un reconocimiento a Fernando Gómez y nos toca irnos al asiento del baúl. Le dije, hermano, eso no es problema. Cuando veníamos aquí ya llegando al matadero, le dije, Horacio, no bregues, hombre. En un principio le digo, no, vas tú de corbata, no, ven. Primero que todo les digo, soy el hombre de las anécdotas y de las... Y de las travesuras de lo que usted no se imagina. Entonces me iba a quitar la corbata, le cuento que valió la pena no quitármela. Cuando llegamos al matadero, había un retén de la policía. Entonces llegaron, nos pararon, y apenas bien miraron, me miraron a mí, miraron a doña Nele. Doctor, qué pena, sigas. Bueno, luego llego acá. Y veo a Fernando todo tranquilo y le digo ya Horacio al padre, ¿viste? Y yo, Fernando no se ha dado cuenta pues que le van a hacer el homenaje. Que yo no sé, lo vemos muy tranquilo. Enseguida llega el padre, pero ya se me voló. Me entra acá para adentro y me va a charlar. De todas maneras,
qué orgullo, primero que todo, darle los agradecimientos al Consejo Municipal y a todos los que, y Fernando, que es como que fue el que lidera acá de esto. No digo que no me lo merezco, creo que sí me lo merezco y lo digo con orgullo. Don Emilio trabajó por varios años en la Defensa Civil Colombiana y trabajó incansablemente con instituciones y personas para lograr la reconstrucción física del municipio. Es además miembro activo de la Corporación Granada Siempre Nuestra, de la que ha sido presidente y miembro de la Junta Directiva. La ASO Comunal de Granada celebró la Navidad con sus dignatarios y delegados. Además, hicieron un reconocimiento a las cooperativas Cogranada y Creafán. Con una eucaristía, música, rifa de regalos y otras actividades, presidentes y delegados de la ASO Comunal Granada celebraron la Navidad. Se celebra con la intención de que los presidentes y delegados pasen una tarde agradable en compañía del alcalde y del consejo y de las cooperativas de la Alianza por Granada y darles un reconocimiento en Navidad por todo el trabajo y el esfuerzo que hacen ellos en todo el año. Esta actividad se lleva a cabo cada año el primer sábado de diciembre y cuenta con una activa participación de cada una de las juntas de acción comunal. Yo creo que es el máximo evento que tiene la ASO Comunal, aunque todas las reuniones son concurridas, pero este es donde la gente viene a divertirse y a tener como un poquito de conocimiento y de ánimo para el otro año. Estas actividades son muy buenas, pues, porque de todas maneras se integran con la gente, pues, con los delegados y los presidentes, y es una fiestadita de cada año siempre. Esta actividad me parece muy importante porque así, pues, no es como del todo a toda hora uno asistir a esas reuniones, puras reuniones, sino que es bueno también que a uno lo integren y tener raticos como de recreación. Estas actividades a mí me han encantado mucho porque es la forma de que los que estamos entrando, los que están comenzando a integrarse con la comunidad, va a ser un ánimo más, mucho más que le aviene a la gente, como para que le cojan más amor a las integraciones. Ayuda a fortalecer mucho la Junta de Acción Comunal. Pues muy bueno, porque es que uno aprende mucho y uno aprende de los demás. En medio del evento, la ASO Comunal Granada hizo un reconocimiento a las cooperativas Creafán y Cogranada por el apoyo brindado. Queremos entregarle en gratitud porque las cooperativas siempre han estado apoyando a la comunidad y a todas las juntas de acción comunal. Entonces queremos entregarle estas dos placas a nombre de la comunidad y de todas las juntas de acción comunal. Dice, la gratitud da sentido a nuestro pasado, trae paz al presente y crea una visión para el futuro de nuestro municipio. Las Juntas de Acción Comunal de Granada hacen reconocimiento especial a Cooperativa Creafán. Bueno, las dos dicen lo mismo, esta es para la Cooperativa Cogranada, entonces lo demanda. Muchas gracias por eso. Aquí en Granada, la cabeza de la Junta Castaño,
especial de el doctor Andrés Francisco Carrera y el de la dirección de la Fundación Social. Como decimos en TECA, nosotros somos quienes tenemos que agradecerle a ustedes por la confianza depositada en las cooperativas, por el cariño con que nos reciben siempre que estamos en cada una de las instituciones de nuestro municipio y por el apoyo que nos dan. De verdad que somos nosotros quienes debemos hacer el reconocimiento a ustedes y agradecerles. Dios les bendiga y muchas gracias. Previo a la celebración de los representantes de cada una de las juntas de acción comunal, participaron de una capacitación en gestión y formulación de proyectos con el diputado Hernán Torres. Recuerda visitar nuestra página www.desdegranada.com. Allí encontrarás estas y otras noticias. Estás viendo PAUS TV, nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad. Un positivo balance dejó la campaña que realizó la cooperativa Coingra con sus asociados por ser el mes del ahorro. Se realizó la clausura de la campaña de las alcancías que se había empezado en el mes de octubre por motivo del mes del ahorro. Bueno, la campaña tuvo muy buena acogida por todos los niños, recibimos 74 alcancías que ellos mismos llenaron y que las decoraron con material reciclable o como la quisieron decorar y la trajeron aquí ese 19 de noviembre. Rifamos una tablet con todos los niños ahorradores, entonces fueron 74 alcancías que luego las expondremos en este mes de diciembre. Tendremos un Expo Coingra, entonces la idea es que vengan y visiten y vean también esas creaciones que hicieron los niños. Les contamos también que se recibieron alrededor de 2.700.000 pesos en total de los ahorros que trajeron los niños en monedas de todos los valores. Entonces, bueno, la acogida fue muy buena y la invitación es a que los padres de familia, sobre todo los padres de familia, sigan motivando muchísimo a sus hijos a ahorrar, a apropiarse de ese espacio que es Coingra, a participar de las actividades que realizan las ludotecas, que se hace desde las cooperativas, por supuesto, para brindarles un bienestar a toda la infancia del municipio de Granada. Ese mismo 19 de noviembre se realizó la actividad trimestral, también se tuvo muy buena participación, alrededor de 125 niños que participaron de las actividades lúdicas y recreativas y por supuesto también que vinieron y ahorraron y participaron en la rifa de una bicicleta. Entonces fueron dos premios, fueron dos actividades que se realizaron en esa oportunidad y pues más adelante les estaremos compartiendo más actividades y por supuesto más invitaciones para que participen de todo lo que programa nuestra cooperativa infantil y juvenil. A continuación compartimos con todos ustedes los libros recomendados de la Biblioteca Jesús María Yepes. Para esta semana vamos a hacer un trabajo sobre los recomendados de la lectura y se van a dividir en tres etapas. El primero que tenemos que mostrar es el libro que se llama Granada, Memorias de Guerra, Resistencia y Reconciliación.
Este es del resorte pues local y es el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la situación que vivió Granada de los años pues 1997-2005. Es un libro de obligatoria lectura para todo granadino y para toda persona pues que quiera tener un conocimiento a fondo sobre la situación que vivió el municipio de Granada en el tema de la violencia, pues revolucionaria del último tiempo, antes de los diálogos de paz. Tenemos entonces otros libros que hablan sobre el tema de paz, recomendado el de William Ospina, ustedes bien lo conocen, que se llama De La Habana a la Paz. También es un libro muy importante para leer en esta época en que se habla pues de los diálogos de paz, y es el hombre pues que nos da una visión completa y universal de toda la situación político y social del municipio, y que además de hacer el análisis de la situación nos da salidas, nos presenta soluciones, nos da maneras de afrontar esta situación. Es un libro muy recomendado y que todos tenemos que leer. Se llama De La Habana a la Paz, el último libro de William Ospina. También la revista Semana sacó un libro muy nuevo que se llama Reconciliación, el gran desafío de Colombia. Ahí está todo lo que se tiene que ver con el tema de la reconciliación. Para las personas amantes de la literatura tenemos de Evelio Rosero, Los Ejércitos, un libro pues de un autor colombiano, bogotano, y que sirve mucho para el conocimiento de nuestra realidad colombiana. Tenemos este libro, el libro de los susurros, de Baruján Bosganián. Es un hermoso libro, que hay que leer y que nos trae unos relatos muy hermosos sobre nuestra realidad social. Y tenemos de Benedetti, Gracias por el Fuego, una novela del escritor uruguayo y que nos va a servir a nosotros para conocer nuestra realidad latinoamericana. Y para los padres de familia, para los que están educando a los hijos, este librito infantil, Ahora No, Bernardo, es una hermosa manera para que nosotros nos dediquemos al cuidado de los hijos. Ahí ustedes van a encontrar en una crónica sobre dibujitos todo lo que los padres de familia no debemos hacer con los niños. Estamos invitados entonces esta semana y en estas vacaciones a que nos visiten en la biblioteca y se dediquen a la lectura, porque ustedes saben que quien lee un libro nunca vuelve a ser lo mismo. Muchas gracias y hasta la próxima. Los granadinos respondieron a la invitación del Instituto de Deportes del municipio para participar de una maratón aeróbica que se realizó este 6 de noviembre. En esta actividad, bueno, se está promoviendo la actividad física con toda la comunidad granadina. El objetivo es de que ellos acojan estos espacios que se les brinda. ¿En qué consiste esta actividad? Consiste en reunir la comunidad granadina, donde, como pueden ver, están en una maratón aeróbico donde tenemos diferentes ritmos. Entonces consiste en que se muevan, ya que moverse mejora su calidad de vida, porque en la niñez y en la vejez por su salud moverse pues. ¿Quiénes apoyan esta actividad y cómo notan la participación de las personas?
Bueno, la actividad la apoya la Administración Municipal, la Cooperativa Cogranada, la Cooperativa CreaFan y el programa Por Su Salud Moda Secuesta de Indeportes Antioquia. La participación de la comunidad ha sido muy buena. La convocatoria que se realizó fue apoyada y fue bien recibida por la comunidad. ¿Y por qué es importante que la comunidad haga actividad física? Primero que todo, integra. Segundo, sale de la rutina que tienen todos los granadinos, pues de sus labores diarios. Como pueden observar, linda comunidad granadina, la actividad física, como digo, mejora su calidad de vida, mejora sus enfermedades crónicas no transmisibles. Por eso es importante realizar actividad física, como montando bicicleta, en caminata, jugando en descanso, jugando con sus hijos, en fin, muchas actividades que sea de movimiento. La actividad física es muy importante en el desarrollo corporal y cognitivo del ser humano, puesto que permite que nosotros nos expresemos mejor y es un espacio libre de esparcimiento, el que nos posibilita el conocer otras personas y además de todo ejercitar nuestro cuerpo, no solamente por aspectos físicos, sino también por aspectos saludables. Para la salud, para uno mantenerse enérgico y con ganas de hacer muchas cosas, el deporte es muy importante, la actividad física nos da buena circulación, nos da mucha salud. La he hecho y la sigo haciendo, porque yo soy muy animado y me gusta mucho el deporte, me gustan mucho las actividades de los aeróbicos. Y de verdad que no solamente mi persona, sino que he invitado más personas a ir a estos eventos. Hagamos una invitación para que la comunidad haga actividad física. Bueno, la invitación para toda la comunidad, todos los miércoles de 7 de la noche a 8 en la Casa de la Cultura se está realizando los aeróbicos y rumba aeróbica en este lugar. La idea es de que se motiven, participen y apoyen estos programas que se realizan con muchísimo cariño y con mucha dedicación para ustedes. Linda comunidad granadina, recuerda que Por Su Salud Moda Secuesta. Ven, participa de las diferentes actividades que le tiene la administración municipal. Porque, como lo digo, en la niñez y en la vejez, por su salud, muévase pues. Hagamos una invitación para los granadinos. Hacemos una invitación muy importante para que los granadinos se acerquen a nuestro atrio a hacer una actividad física, ya que nos ayuda mucho a tener una buena figura, a mantenernos bien de salud. Yo le hago una invitación extensiva a toda la comunidad de Granada a que aprovechemos estos importantes espacios que hacen para nosotros los jóvenes y no solamente para nosotros, sino también para las personas adultas, puesto que la actividad física es algo que debe hacer parte de nuestra cotidianidad. Yo quiero invitar a toda la gente a que participe en las actividades programadas por nuestras entidades y a las entidades a seguir apoyando todo lo que sea movimiento para toda la comunidad. El lunes 28 de noviembre llegaron a su fin los torneos municipales con sus diferentes disciplinas. Compartimos con ustedes algunas imágenes de la clausura y la premiación. El pasado lunes 28 de noviembre, en nuestro municipio de Granada, se llevó a cabo las finales del segundo semestre de los torneos municipales, baloncesto, voleibol y fútbol de salón. Es el torneo recreativo, es el torneo recreativo. En la cancha auxiliar se está llevando a cabo la final del torneo de baloncesto mixto que también se desarrolla en nuestra localidad. En ese momento entonces vemos a los dos equipos, uno de color rojo que es uno de los finalistas y el otro de color morado, más o menos de
cuántas personas que están practicando el microfútbol, el baloncesto, el voleibol, etcétera. Bueno, son muy buenas cosechas, muy buenas noticias, señores. Rápidamente lo familiarizo con los equipos que se están enfrentando en esta noche. El equipo que ataca, o que atacaba, el equipo rojo, es el equipo de Edatel. Y el equipo que ahorita coge el balón, precisamente es el equipo del Hospital. Muy bien, Gubian. Atacaba el equipo del Hospital. Más sin embargo, relajadamente se viene el equipo de Edatel tocando la pelota. Wilson, gol. Gol del equipo de Edatel, que se va arriba en el marcador. 4-0. Alejandro se va a dar media vuelta. Ahora puede ser, sí, puede ser el descuento. Tirando la pelota, el balón que se va a la final. Golazo. Gol del equipo de El Hospital. Finalmente se le abre el pórtico al equipo del Hospital y comienza a descontar. 4-1, campeón el equipo del Hospital. Felicitaciones al equipo del Hospital. Hoy es la clausura de todos los torneos. Y aquí termina entonces el partido de El Hospital Edatel. 4-1 es el resultado. Felicitaciones al equipo de Edatel, campeón. Estas finales participaron baloncesto mixto y femenino, voleibol mixto, fútbol de salón en las tres categorías, recreativo, senior master y competitivo. Segundo partido de la noche. Bueno, ya hemos tenido varios partidos durante toda esta tarde. La final en la categoría semi-master, que se enfrenta Creafan versus el Vergel. Alecito, el balón que se va a la final después de un contragolpe. El equipo del Vergel pone a ganar. Ahí estaba Alexander Salazar en el minuto 10. Sí, señores, anoten el primero al equipo del Vergel. 1-0. 10 minutos de la primera parte. Sí, señor, y empata el equipo de Creafan. Ahí estaba Uriel Bonitica. El balón que se va a la final, pega en el palo y el balón que se va a la final. Venían robando el balón, tirando la pelota para Rodrigo Albeiro, el número 9 del equipo de Creafan. Después de un remate, el balón que se va a la final. Alexander Giraldo, que remonta el marcador el equipo de Creafan. 2-1. Hay que hacer otro análisis, Jason. Definitivamente es otro partido. Gol de Creafan. Gol del equipo de Creafan. ¿Quién lo hizo? Rodrigo Hoyos. Rodrigo Albeiro. El tercero para el equipo de Creafans, donde con mucho esfuerzo al final, por parte del equipo de Creafans, que le tocó sostener los embates del equipo del Vergel, pero se coronó campeón. Felicitaciones a Creafan, campeón del torneo de semi-master. En ese se tuvo unos refrigerios para todos los participantes del torneo y unos detalles de participación para todos los equipos y la respectiva premiación para los primeros y segundo puestos de cada deporte y categoría, y un incentivo económico. Esta premiación se realizó gracias a lo que se recoge durante todo el torneo. Y aquí nos disponemos para ver la París versus Arsenal. Entonces la final del torneo competitivo. Están en los calentamientos previos para luego entonces empezar las emociones. Del equipo de la París es 11 Andrés, el portero Marcos, que viene de Santuario. Ataca el equipo de la... Venía tocando Daniel Giraldo, el balón al final, gol. Marcos elevando arriba para Víctor Chepes. Atención, que queda servidito el balón, que se va a la final, gol. 14 minutos, ataca la París, contragolpe. Ataca el equipo de la París, qué bonito gol. Por el trámite del partido, que esto va a quedar, señores, y gol, golazo del goleador. Ahí estaba Harold Hawkins. Sí, señoras, el gol para el equipo de la París. 6 goles, dicen por acá. Saludo muy especial para Peluquita, un gran amigo. Y vea, ahí hace el otro gol el equipo, el séptimo gol del equipo de la París. ¿Quién pompó la pelota para Uriel Buritica? Y hace el gol también Uriel. Felicitaciones al equipo de la París, campeón del torneo competitivo. Con eso entonces ya terminamos la transmisión del partido del torneo competitivo, ya coronando campeón al equipo de la París. Una victoria abultada, contundente, clara. Y con eso entonces
ya finalizan los torneos. Hoy estamos cerrando un esfuerzo que se hizo durante todo un semestre, que la idea es que terminamos hoy, pero que la semana entrante volvamos a arrancar con los torneos vacacionales. Van a estar en dos categorías y además vamos a hacer algo que ya está siendo tradicional, y es que vamos a hacer el torneo familiar que se ha estado desarrollando en las últimas vacaciones. Estos deportes son apoyados por la administración municipal y por las cooperativas y nuestra fundación social Cogranada, que siempre piensa en el deporte granadino y que los jóvenes tengan siempre un espacio donde distraerse y ocupar su tiempo libre. El club de fútbol de la Fundación Social Cogranada realizó un carrusel deportivo con los niños, jóvenes y padres de familia que hacen parte de este proceso. En el municipio de Granada se desarrolló una toma recreativa deportiva con la Escuela de Fútbol de la Fundación Social Cogranada el 30 de abril del 2016. Estas actividades tuvieron una participación de cerca de 160 niños distribuidos en las distintas estaciones o bases para realizar el carrusel, la hora loca y muchas otras actividades. En el día de hoy estamos desarrollando una actividad tipo toma deportivo recreativo, donde hemos involucrado todo el grupo de trabajo a cargo de la empresa Corprender, prestadora de servicios de la parte deportiva y recreativa de la fundación, donde los hemos trasladado acá al municipio de Granada, a la sede principal como escuela formativa, y hemos tratado el día de hoy de terminar las actividades del año 2016 con los niños de Granada en sus 7 categorías, desarrollando una actividad recreativa en primera instancia, donde hemos hecho un carrusel recreativo, donde haremos una hora loca y donde haremos un intercambio deportivo entre los niños más grandes o los jóvenes más grandecitos y los entrenadores. Este carrusel fue el cierre de actividades que se realizaron durante todo el año y un incentivo para que los niños y jóvenes sigan participando en los diferentes procesos de fútbol de la cooperativa Cogranada. Desarrollamos con todos los profesores un carrusel deportivo en el que trabajamos 7 estaciones, distribuimos los casi 150 niños que lograron participar hoy en distintos grupos, iban rotando por cada estación y participaron de bases con nombres muy tradicionales, desde el 100 pies hasta inflar al gordo y cositas de esas que hacen parte de la recreación de estos niños. Ya se acerca Navidad y el club de fútbol realiza por cuarta vez consecutiva el torneo Estrellitas de Navidad, que se desarrolla en el mes de diciembre en la ciudad de Medellín, donde participan diferentes categorías. Nosotros tenemos una actividad de fin de año con los niños de Granada en 4 categorías: nacimientos, formación, elementales y prepony, que los trasladaremos a la ciudad de Medellín a participar del gran evento del año que desarrolla la fundación y la cooperativa, que se llama Estrellas de Navidad Cogranada 2016. Esta es la cuarta versión. Trasladamos alrededor de 90 niños y los concentramos en Medellín. Están con los profesores a cargo durante todo el año y también por cada grupo nos acompañarán 2 padres de familia, como que para que sirvan de veedores en el proceso de concentración en el lugar donde los tendremos, que verifiquen cómo es el tema de alimentación, cómo es su higiene corporal y que obviamente se maneje todo lo que un deportista desde esos procesos de iniciación y hasta los procesos más adultos tiene que convivir. Esta actividad es promovida por Cogranada y se desarrolla del 4 al 14 de diciembre.
Hemos llegado al final. Lo invitamos a disfrutar de la programación de nuestro canal local, Baos TV. Lo esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces.